Damos inicio a una obra que es un sueño del intendente, de los vecinos y nuestro. Es una obra que es un parador del ciclista. Esta obra es que sea el punto de partida hacia todos los ciclistas, hacia todos los circuitos que ofrecemos en el departamento, tanto en las montañas como en las rutas. Y bueno, ofrecerles con esta obra varios servicios, que vengan acá, que sea un lugar acogedor en el cual puedan reunirse todos estos grupos. Es una obra la cual va a incluir baños, va a incluir una cantina, va a incluir equipos de herramientas para reacondicionar las bicicletas, puestos de hidratación, una parada de colectivo. Va a haber también un circuito de bici para que puedan circular. Varias obritas. Más o menos, ¿cuánto va a ser el plazo en el que se va a realizar esta obra? Bien, esta obra tiene un plazo de 3 meses. La idea es estar inaugurándola antes de fin de año. Va a ser bastante rápido entonces. Sí, la verdad que es una obra a la cual nos vamos a enfocar, vamos a encarar con todo el personal que nosotros tenemos. Todos los ciclistas pasan por acá y también es una forma de descanso. Sí, como decís, la idea general en realidad es que dejen de juntarse en los otros puntos y que este sea el punto de partida. Vamos a brindar también lugares de estacionamiento porque quiera venir con su vehículo, traer la bici y de acá arrancar. También por un tema de seguridad de los ciclistas, porque hoy se juntan en otros lugares y de ahí que salen y arrancan, también es para evitar accidentes. ¿También van a tener algún tipo de, tal vez, un lugar para comprar algo de comida? Sí, exactamente. La idea también es ofrecer un servicio de cantina, a la cual les pueda brindar alimentos, bebidas, lo que ellos deseen. ¿Esto también no está trabajando, me imagino, con la parte de deportes del municipio? Sí, obviamente, estamos en contacto y bueno, ellos son los que nos plantean las necesidades y nosotros llevamos a cabo la obra.